Dice Kiux, un día más con miedo en el mercado, un día más para acumular. Oye, así yo estoy con un FOMO tremendo en las criptos, que no quiero comprar, que no tengo dinero para comprar las dos cosas. Pero por otro lado, no será el momento de comprar Chainlink, no será el momento de comprar Shiba Inu, no será el momento de comprar Ethereum, no será el momento de comprar Metis, que me está dando el FOMO, pero no tengo dinero, me la quita el gobierno español con los impuestos. ¿Qué hago yo ahora? ¿Cuál es la criptomoneda que creéis que nos tendríamos que comprar ahora aprovechando esta situación del mercado? ¿Cuál es la oportunidad que tenemos ahora delante de nuestros ojos? ¿Qué creéis? Los que me dan más fumo ahora mismo, Valdeán de Mágico, me está llenando la cabeza brutalmente con Metis, me está volviendo loquísimo con Metis, que no lo acabo de ver, pero claro, es Valdeán de Mágico diciéndomelo. Ay. Luego con Chainlink, me están llenando la cabeza también muchísimo en el Twitter. Luego dices, ¿dónde le echo ahí los tickets? A lo mejor Shiba Inu, que está en mínimos históricos y que está en la mierda. Pues a lo mejor se va para arriba. Hay que analizar las noticias del criptoinvierno de 2018 para comparar con la sarta de noticias que salen ahora. Es lo mismo, cíclico todo. Totalmente QGZ. Lo hemos hablado un montón de veces. Ciclos de 4 años de toda esta historia. 4 años. Entonces se repite todo igual, las noticias igual, todo igual. Te lo hacen subir, la gente se vuelve loca, te llenan la cabeza los youtubers de que métete aquí, métete allá. Se va todo al desastre. El año que no es por las ICOs es por las liquideces de los prestamistas, los NFTs, lo que tú quieras, inventan lo que sea. Y para arriba y para abajo. Cuando ya te han quitado todo, la gente se pira zumbando y se pone todo aburridísimo. ¿Por qué? Porque el que se ha pirado ya se ha pirado y a ver cómo convences a nadie de que entre en algo que ya todo el mundo está convencido que es una estafa piramidal. Hasta que pasan 4 años y ya los que se fueron se olvidaron y ya, qué marda, hay mucha gente en el mundo. Y llega una nueva gente a la que le vuelves a contar el rollo de minar con el móvil, le vuelves a contar el rollo del meme coin, le vuelves a contar todos los rollos de la liquidez y los no sé cuántas. Y otra vez a empezar el ciclo de la vida. The circle of life. Yo creo que no tiene nada que ver con 2018. Esta crisis que viene es más potente, dice CoinFun. Siempre lo peor está por llegar. Muy Matías Prats. Es igual, es diferente. Pero es igual, tenemos los dos razón. O sea, estamos de acuerdo opinando lo contrario ya. Pero me ha gustado mucho un tuit que he visto de un tío ahí con un cartel que pone: podemos discrepar y aún así ser amigos. Que vivimos en una sociedad ahora en la que parece que yo opino así, pues entonces ya no eres mi amigo y te odio. No, hombre, no. 35.000 españoles hemos pagado 700 millones de euros a Hacienda, dice Mecillos. Pues harán hospitales, harán carreteras, darán ayudas a la gente que lo necesita, ¿no? Típico meme ese de la princesa Leia y el otro. Darán ayudas a la gente, ¿no? Construirán carreteras con eso, ¿verdad? No se lo quedarán los políticos y sus familiares, ¿verdad? Construirán más carreteras para poder cobrarte por usarlas, dice Ángelus 009. Sí, el otro día la típica reflexión, pero hace tiempo que no pensaba en eso. Que es que pagamos por todo. Pagas hasta por aparcar en la calle, que dices tú, pues ya me he comprado el coche, ya he pagado el impuesto de circulación y ahora te pago por aparcar en la calle, te pago por usar las carreteras. El IVA, que la gente se cree que es de siempre. ¿En qué año empezó el IVA? Pues el IVA ha empezado en mi generación. A ver, el 1 de enero de 1986 empezó el IVA. Pagamos por todo. Y dices tú, no, de la renta he pagado esto, del trimestre he pagado lo otro. Sí, y del IVA que has pagado. Y de los impuestos que se han inventado, de cualquier mierda que se te ocurra que has pagado. Estamos pagando sin parar. Algún día nos empoderaremos y le daremos la vuelta a esta situación. Quizá la blockchain impedirá que se gestione tan nefastamente. Me da igual el gobierno, ¿eh? No sé nada de política, no tengo ni idea. Por otro lado, no seas tan negativo, Rodri. A ver, a veces estamos muy negativos con todas las cosas, pero hemos conseguido muchas cosas y estamos mejor que estábamos. Si hemos llegado hasta aquí, si hemos llegado a tener una cierta seguridad en España para ir por la calle y nos hemos puesto de acuerdo en una serie de cosas, ¿por qué no ser ambiciosos y querer más? ¿Por qué no querer que el tema de los impuestos sea justo para la gente y que incentivemos a la gente a generar más riqueza y tengamos más riqueza para repartir? Es verdad que el año que viene van a poner un impuesto por tener criptos, sin plusvalía, solo por tenerlas. Lo que vamos a tener que hacer es informar a partir del 1 de todo, supuestamente. Pero va, lo hemos contado en varios criptonios, echarle un vistazo, Dani Sauri, y seguiremos informando en realidad a ver cuando realmente tengamos la información 100% verídica de qué está pasando. El otro día, analizando el no poseer cosas sino alquilar... ¡Ah, qué guay! Qué difícil es, porque cada vez quiero alquilar una furgo, no hay manera. Alquilar una furgo es complicado, eso es verdad. Porque yo quise hacer también una maniobra y hay en Madrid algunas plataformas que ya te alquilan furgonetas, pero o estaban muy lejos de mí o estaban todas pilladas. No es fácil, sí. Todavía, obviamente, hay mucha posibilidad de desarrollo, muchas ideas buenas por ahí que hay que hacer. Una es mejorar la posibilidad de alquiler de furgonetas como alquilas un coche o una moto o un patinete. Ahí hay un buen business. Rodri, ¿puedes explicar un poco cómo funciona Odyssey? No puedo ver los vídeos de Valdeande. Ok.
Kenshiro, porque no puedes ver los vídeos de Valdeande Mágico. Nos vamos a odyssey.com, nos vamos aquí a buscar Valdeande Mágico. Y ya está, no entiendo la dificultad. A lo mejor es que no tienes tokens y entonces no puedes pagar ni siquiera un token. Puede ser por eso, por lo que no te deja. Pues mírate alguno que tenga sin pagar. Con eso te van a dar tokens y los vas a ir acumulando. Si sigues a algunos canales te van a dar más. O si no, pues te puedes ir a comprar unos LBCs a cualquier mercadillo del mundo. Que eso te vas a CoinGecko, te escribes ahí LBC y aquí lo tienes. Library Grades. A ver si vuelve a estar máximos histéricos. De momento, fatal. ¿Volverán las oscuras golondrinas? Pues no lo sé. ¿Y en qué mercados te lo podrías comprar? Pues te lo puedes comprar en CoinEx, Hotbit, Bittrex y Mex Global, por ejemplo. Ensaladilla dice, ¿alguien sabe si Coinbase Pro va a cerrar? No, Coinbase Pro no va a cerrar, Ensaladilla. Tenemos por un lado Coinbase Pro y por otro lado tenemos el Coinbase normal, y lo que quieren es simplificar las cosas en Coinbase y que puedas hacer todas tus operaciones desde Coinbase y ya está. Vamos a ver su Twitter. Creemos que es importante clarificar algo de la información de la que hemos visto de Coinbase Pro y nuestros planes para lanzar en Coinbase trading avanzado. Lo que te digo, quieren simplificar. He encontrado que Coinbase desvela la geolocalización de sus usuarios a las autoridades. Lo comentamos en Crypto News de Fan on the Ride. Lo han desmentido ellos. Pero a ver qué te crees. Pues no lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Jacob Mechueca, Rodri, los 90 euros que vale el Congreso de Blockchain Zaragoza, ¿escuecen un poquito? Pues sí, no tenía ni idea de que cuesta tanto. Pues no sé, no vayas. No tengo ni idea, no lo he vuelto a mirar. Ya sabéis que lo he dicho varias veces, que hasta que Jesús no me consiga de los organizadores un descuento, yo le he dicho que no lo cuento. ¿Y qué nos dice el diario de Estoicos? Las adversidades son reveladoras. Eso lo sabemos ya. Los que hemos pasado varios cripto inviernos. Como director ejecutivo de Charles Schwab, Watt Bertinger contrata a cientos de personas cada año y entrevista a otras tantas. Puede decir con seguridad que en el curso de su vida ha tenido éxitos, errores y sorpresas cuando se trata de incorporar a gente a la empresa. No obstante, analicemos la técnica que ha utilizado a lo largo de los años. Invita a un candidato a desayunar y le pide al gerente del restaurante que le sirva mal su pedido. A Schwab le interesa observar sus reacciones. ¿Se enfadarán? ¿Serán maleducados? ¿Dejarán que eso arruine la reunión? ¿Gestionarán el incidente con gracia y amabilidad? ¡Oh, es una trampa! La gestión de una adversidad mínima puede parecer poca cosa, pero de hecho es muy reveladora. Palabra de diario de estoicos. ¿Qué te quiere decir eso? Que si viene un imbécil en la carretera y se te echa encima con el coche y tal, igual, pues levantas la mano y dices, bueno, tendrá sus problemas. Le estará pasando a lo mejor algo. ¡Tenedlo en cuenta! ¡Alabado sea el diario de estoicos! Ayer me tocó ser estoico. Bueno, ayer me cogí un cabreo importantísimo. En un parking de Madrid, en el parking del Auditorio Nacional. Madre mía, ahí hay un chaval que tiene mucha capacidad de aprendizaje todavía, ¿eh? Media hora me tuvieron encerrado. Que de entrada ya no te aceptan el pago con tarjeta y es solo en metálico, ¿para qué? Ya sabemos por qué solo aceptar el metálico, ¿no? Pero se tragó el billete de 20, la mierda de la máquina, y me tuvieron media hora. Le digo, tío, quédate los 20 pavos y total me tienes que devolver un euro y medio. Dame el euro y medio y me voy. Levántame la barrera y me voy. Media hora, ahí a la 1 de la mañana. Los voy a demandar. Pero no, ¿por qué? Porque soy estoico. ¿Que nos pasan cosas malas? Pues las aprovechamos para aprender. Y estoy yo siempre lavándome el cerebro con la autoayuda. Brian Tracy, que es obligatorio, ya lo sabéis. Pero ahora estoy, que me lo ha mandado la Tani Control, que siempre me manda lo mejor. Yo soy la persona que soy en gran parte. Muchas gracias, Tani, por esas recomendaciones que me has dado. ¡Qué sabia eres! Muchas gracias, te quiero mucho, Tani. Y, entre otras cosas, me mandaba el seminario Fénix para la psicología del éxito y tardé 6 meses en escucharlo. No le hice ni caso. Me obligó en un viaje. Y luego dije, ¿qué es esto? Y me enamoré y aquí estoy. Fan on the ride, gracias a mi hermanita Tani. Y ahora me ha recomendado esto. Piensa bonito, de Tomás Navarro. Y me está pareciendo súper guay. 8 errores que debes evitar para liberar tu mente y lograr la vida que deseas. Me lo estoy escuchando en Audible, un poquito al 2x, aunque me dice, póntelo despacio para aprovecharlo bien, para disfrutarlo. Y tiene como 6 libros y me los voy a leer todos. Me encanta Tomás Navarro, está muy guay. Soy un ansia viva, todo a 2x, y porque no está 6x. Piensa bonito de Tomás Navarro, ya me lo he acabado. ¿Qué te digo del libro de Piensa bonito de Tomás Navarro? Porque te quiero ser súper sincero. Obviamente me ha molado, pero para mí, en mi caso, como yo ya me he leído 400 veces el seminario Fénix para la psicología del éxito, ha sido como repasar cosas. A lo mejor si nunca has entrado a esas movidas, pues es una manera genial de entrar. Pero yo que ya vengo resabiado, para mí ha sido recordar. Esto es interesante, ya lo dice Brian Tracy. Ah, esto está guay, esto lo comenta One Dyer. Pero luego me ha gustado muchísimo un par de cosas. A ver si me acuerdo de las dos. Una es el easyismo, que significa y si hago esto. Y lo combina con easy en lugar de. Y si en lugar de hacer las cosas como las hacía siempre, las hago de otra manera. Y normalmente esos easys son muy útiles. Eso me ha gustado. Y me ha gustado muchísimo también la técnica que tiene de coger afirmaciones y convertirlas en preguntas. Nunca encontraré trabajo. Nunca encontraré el amor. Nunca volveré a enamorarme. Y entonces dice, escríbelo en una hoja, lo que tú creas, vamos a hacerlo. Y entonces pones, como lo he hecho el lapicero, no se aprecia muy bien. Pero pone ahí, Bitcoin nunca subirá.
Pero esto podría ser cualquier cosa, ¿eh? Pones lo que te dé la gana. Y ahora dice, y ahora la gran magia, el gran truco, que es que coges el mismo lapicero y le pones un interrogante delante y otro detrás. Y ahora ya dices, ¿Bitcoin nunca subirá? Pues hombre, depende. ¿Depende de qué? Pues de la manipulación del mercado, del apalancamiento que haya, de que, yo qué sé, de que aparezca Satoshi, de que no, de que los gobiernos lo quieran, de tantas cosas. Pero convertimos una afirmación taxativa, quizá negativa, en nuestras vidas. ¿Nunca conseguiré buena salud? Interrogantes, ¿nunca conseguiré buena salud? Pues depende, si empiezo a comer bien, si empiezo a hacer deporte. Entonces depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Pobre hombre, Pau Donés, que paz descanse. Muchísimas gracias de Super Gallego por volver a suscribirte con Amazon Prime. ¡Ole, Rodri! A ver si te casas de una vez. ¿Cómo me voy a casar? ¡Ya no me caso de Super Gallego! No. Ah, venga, vale, lo pongo en la hoja. Me dice ahí RSC Beto. Y pongo ahí, nunca me casaré. Y le pongo los interrogantes. ¿Nunca me casaré? Pues hombre, lo veo difícil, ¿eh? Si he esquivado la bala ya todos los años que la he esquivado, que a partir de ahora voy a mentir siempre. Cada vez que cumpla años tengo 38, ¿vale? Ya sé, para siempre jamás. 38 años siempre. Y ya está. Escuchaba el otro día a Joe Rogan y decía, claro, y estoy muy de acuerdo con él. ¿Qué pasa? Que creo que hemos llegado a un punto en la sociedad y en la humanidad en el que tenemos tantos datos diferentes, somos nichos, cada uno está a su bola. Por ejemplo, el otro día me puso Aldo Narejos, el CEO de Canciona, me puso un vídeo súper interesante de un tío que te dice, te han hecho creer que estamos peor a nivel medioambiental y es mentira. Entonces pones datos de España y te dice, tenemos más verde, no sé cuánto te pone, ¿no? Y hemos crecido el último año un no sé cuántas. Te van a hacer creer que estamos peor en todo, te quieren hacer creer que vivimos en la escasez, cuando en realidad vivimos en la abundancia absolutamente total. Entonces me encantaba porque este tío le daba como un giro al asunto y decía, veamos con optimismo no solamente todo lo que está tan mal, sino veamos con optimismo hasta dónde hemos llegado, todas las cosas que hemos conseguido individualmente, como sociedad, como colectivos, y aprovechando esa energía, construyamos más. No decir, todo está mal, pues toda la mierda, el futuro es una mierda, el futuro no mola. No, digamos, hemos llegado hasta aquí, el ser humano es capaz de organizarse en España, por desastre que sea, spam ya, por malo que sean los gobiernos y los gestores, por mal que hagan la gestión económica de este país, los impuestos, a pesar de todo, a pesar de que tu vecino sea un pesado, en general, nos hemos puesto de acuerdo en unas cuantas normas que nos dan una muy buena base para a partir de ahí seguir construyendo. Pero ahí es donde viene Joe Rogan y te dice, sí, vale, correcto, pero claro, hemos llegado a un punto incluso tecnológico de desarrollo maravilloso, pero que estamos encontrando ya un cuello de botella. Vienen nuestros cerebros. Porque claro, yo al final para contarte todo este rollo tengo que usar la palabra, tengo que quedarme sin laringe, que me estoy quedando sin voz, y tú tienes que prestarme atención y tienes que descodificar lo que yo estoy codificando mientras hablo en español en este caso, y si lo quieres en inglés. Y es un método que nos va a limitar. Tenemos muchísima información, pero el tiempo es limitado. Entonces, si estoy viendo un vídeo, no estoy viendo el otro. Y si estoy compartiendo contigo esa información súper interesante de ese tío, no te estás enterando de otra cosa. Así que, dice Joe Rogan, ¿cuál es la solución a todo esto que probablemente suceda a futuro? Pues que ya un poco Homo Deus, ya seamos capaces en el futuro de procesar no ya al 2x, sino al 100.000x. O sea, yo al 6x ya no me entero de nada. Creo que podría escuchar cosas al 4x, pero al 6x ya no, te saltas palabras enteras, ya ni por contexto. Entonces ya llega un momento en el que vamos a necesitar un cerebro, a ver si el bueno de Elon Musk se le ocurra con su proyecto este Neuralink. Pues a ver si con mierdas de esas somos capaces de leer ya al 16.000x, que ahora dirás, ya, pero entonces eso ya no es un ser humano, eso ya es el Homo Deus, entonces ya vaya gracia, ya no hablamos, ya te mando paquetes de datos, entonces todos sabemos todo ya. Bueno, en fin, que es un plátano que nos llevaría 12.000 horas a hablar si hablamos de eso. Pero que sí que parece que necesitamos un cambio tecnológico que quizá nos permita interpretar toda esa información que ya sí que tenemos y que nos vendría muy bien conocer todos. Si todo el mundo supiera el desastre que es España en términos de impuestos, obviamente protestaríamos y lo querríamos cambiar. Pero nadie se pone a mirar los datos, solamente cuando tienes que pagar una pasta en las rentas, cuando dices, perdona, ¿y esto por qué? Ah, por todo esto, pero esto es una mierda. Ya, ya, pero como nadie se entera y hacen mensajes populistas en la tele, te puede dar igual. Pero si tuviéramos la manera de que todo el mundo conociera esa información y esos datos, quizá problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad sí serán resueltos en un futuro, porque se podrá. Holdedor nos dice, los bancos solo para sentarse y nada más. Y Incari, que nos advierte alguna estafa y nos dice, ayer un amigo me mandó un link de que en el Twitter de Elon Musk decía que si mandabas Bitcoin te devolvían el doble. No caigáis en esas estafas, tremendísimas estafas. Si te veo en inglés, ¿cuándo hablaré inglés perfectamente? Rolizan, nunca en la vida. O sea, si lo único que haces es verme en inglés, está fastidiado. Pero no te pierdas el vídeo de Bauhan en el canal y aprendes gratis como yo. Pues yo lo único que he hecho lo explico en ese vídeo y es escuchar a mi amigo Alberto Alonso y a mi amigo Bauhan y a algunos otros de su radio todo el rato durante mucho tiempo.
Ahora, claro, ahora ya me leo los libros en inglés, me los escucho en inglés, ahora ya veo todos los vídeos en inglés, luego ya salté. O sea, yo estaba haciendo el método que te cuento en ese vídeo. Y esa es la única manera, es el método Vaughan, es lo que él te explica. 0 euros. Y después de su método ya un día dije, me voy a poner Audible en el móvil. Y me descargué un libro en inglés. Y pensé, hombre, es que hay un libro en inglés, creo que no lo voy a entender. Y me puse a escucharlo, ¡ah, carajo! Que lo entendí al 80, al 85%, al 90% quizá. Y dije, pues entonces ahora soy invencible. Y me empecé a escuchar ya todos los libros en inglés, ya siempre, forever. Y ahora ya los escucho al 2x. Así es como he aprendido yo el inglés que escuchas ahí. ¿Cuánto tiempo si le dedicas 30 minutos al día a inglés? Tú ponte obsesivamente la radio de Vaughan. Lo tienes en la aplicación de móvil o lo tienes en la radio. Y todo el rato lo escuchas. El método Vaughan te lo explico aquí. Solo tienes que escucharlo, ni siquiera tienes que prestar atención. Si puedes, tenlo las 24 horas del día puesto. Y escucha el método. Es que no lo quiero repetir porque está explicado en el vídeo. Pero primero escuchas la melodía, luego esa melodía vas encontrando las palabras y luego les vas encontrando el significado. Que te dice, ni siquiera me prestes atención, que es la maravilla del método. Entonces, todo el tiempo libre que tengas, se lo dedicas en inglés. Cuanta más constancia tengas, ¿cuál es la clave del éxito en la vida? La constancia, ya está. Fin, hemos terminado. Libro para emprender, libro para no sé qué, ¿cómo triunfar en la vida? Constancia, fin, ya está.